Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hoy os traigo una sorpresita, un paquetito cerrado completamente, no hago trampas. Y voy a abrirlo aquí con vosotras para mirar qué hay en el interior, porque juraría que este es uno que ha dado de vueltas, de hecho se ha enviado dos veces. Ahora os explico. A ver. Pues sí, sí que es este. A ver, os explico. Resulta que eh, yo, como siempre, colaboro con ellos cada mes, hago el pedido, pero justo el día en que les envío eh, lo que quiero, eh, nada, a las horas les escribo y les digo, sobre todo, cambio de dirección, ¿vale? Porque fue una mudanza, fue en junio. O sea, este paquete me tendría que haber llegado en junio. Y me dice el chico, ostras, ya lo hemos enviado, claro, me, me pongo a mirar hora mmm, española y hora china y claro, justo cuando yo les aviso, ellos dormían, no, o sea, cuando ellos eh, reciben mi primer email, ellos estaban trabajando y cuando yo les aviso del cambio de horario, ya estaban durmiendo y yo mmm, ya lo habían enviado, básicamente. Así que lo que hicimos fue esperar, porque me dice, ¿no te lo puede recoger algún vecino? Digo, no, la verdad, eh, si me llaman puedo decir que me lo dejen en un establecimiento. Es, hemos esperado todo el verano y en agosto les escribí y les dije, mirad, digo, llevo más de un año y pico colaborando con vosotros, digo, y sabéis que siempre eh, he enseñado todo lo que me habéis enviado, digo, pero en esta ocasión es que no me ha llegado ni me ha llamado correos ni nada. Así que súper amablemente me dijeron, no te preocupes Liz, que te lo enviamos todo de nuevo. Y me lo han enviado a la dirección nueva, todo de nuevo. Así que nada, aquí está todo por fin, os lo voy a ir enseñando. Bueno, mirad con lo que empiezo. Esto está fatal. Este kit ya me ha llegado de otra tienda. Es pues que claro, pensaba que había perdido el paquete y al final lo pedí dos veces porque me encanta. Y de hecho eh, tengo una bolsa. Eh, donde guardo todos los kits de tela impresa que quiero hacer. Y este me lo guardé ya directamente. Mirad. O sea, los que quiero hacer sí o sí en breve. Mirad, es este de aquí. Que me parece una monada. Es que estoy muy pajarera yo últimamente. Es que me parece una monada de kit. Y junto con otro de Lucas S que también tengo. Pensé que los dos quedarían monísimos así que, porque el otro es de en tonos como anaranjados y este es en tonos rosados y todo de pájaros no sé, me encanta y estos son los típicos que quiero poner en el patio porque además son chiquititos y bueno, pues lo tengo doble pues nada, pues si me falta hilo aquí no tengo que sufrir <laughs> lo tengo doble y ya está, se llama Three Beards, es de 14 con mide 19 por 28 ya os digo que es muy chiquitito Madre mía, cómo ha venido esto. A ver, un segundo que lo voy como a doblar. Bueno. A ver. Y vamos a ver, aquí nos viene 29 colores, nudo francés y 5 de punto lineal. Pero mirad, mirad qué chiquitito es, es que en una hoja únicamente ya viene todo. Y lo único que os digo es que de punto lineal, a ver, lleva un poquito las flores, un poquito, los pájaros y la rama esta. Todo lo demás, todo lo demás es punto de cruz. Así que bueno, después de hacer la bicicleta, esto me parece, vamos, un encanto. Mirad la tela, si es que mirad la tela como es, es súper chiquitita. Pero una monada, ya os digo. Y confeti tampoco, porque hay un montón de, de bloques de color. El problema está aquí en el centro y Problema por decirlo de alguna manera. Monísimo. Y mirad los colores, es que son Pff. Mirad a ver, que los separe bien. Bueno, las dos agujitas como siempre y mirad qué gama de blanco, bueno, hay un blanco, pero aquí en medio rosados, morados, aquí dos verdes, un naranjito, otro rosa por aquí. Aquí un negro, dos marroncitos, blanco, muy bonitos. Y luego por detrás está más la gama de verdes y marrones, ¿veis? Aquí hay verdes. Aquí son como colores beige, gris, negro, un, un lila y un azul. O sea, colores muy bonitos, la verdad, mirad. Así todos juntos yo creo que se ve mejor. Así mirad qué cantidad de colores y qué bonitos así que ya os digo es un cuadro que tengo doble pero es que me encanta me parece una monada este kit y lo tengo ya os digo en la bolsa donde tengo todos los kits de, de tela impresa y ya sé ahí lo guardo y en cuanto pueda porque ahora mismo Estoy acabando el punto lineal de los ositos y de la bicicleta, pero realmente haciendo en la impresa tengo dos. Y uno estoy a punto de acabarlo también otro. O sea que seguramente este es uno de los que empiece muy, muy, muy en breve. Bueno, voy a guardarlo. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Y mirad, me he cogido unas cosas que yo realmente no sé 100% para qué sirven. A ver perdonar, en la web lo he estado mirando y mmm, es como para que tú enrolles la tela del, del bordado que estás haciendo, mira aquí lo podéis ver, la tela la pones aquí como si fuera un tubito, claro esto es, se puede mover, entonces tú la metes aquí y entonces lo que he visto es que con una percha eh, puedes ir colgando todos. Los puedes ir colgando todos y aquí tienes todas las cositas de, de punto de cruz. Hombre, yo la verdad es que así no lo veo. Yo lo veo simplemente, aunque tenga esto para coger, pero para guardar la labor. Que la enrollas, eso que la has terminado eh, y ya está, pues la, la, la guardas dentro, así enrolladita. Esto hará que no se abra y que quede el tubito. Y por eso me lo he pedido, básicamente por eso. Así que nada, vienen cuatro. Y me he pedido en este color azulito. Para cuando vaya, como estoy terminando bastantes laborcillas, últimamente, pues mira, digo, voy a probar esto. ¿Qué más? Bueno, aquí me salen unas tijeritas que también tenía muchas, muchas ganas de tener. A ver, que las abra. Porque las he visto mucho. Oh, oh. Y es que me parecen tan sencillas que de tan sencillas me parecen monísimas. Mirad. Buah. Me sorprende la calidad del tacto que tienen. Mirad, vienen aquí protegidas. A ver. Quito esto. Y mirad, son estas tijeritas de aquí. Ahí las podéis ver. Ya veis que no tienen nada. Eh, es simplemente así plateaditas mirad tienen un poquito a ver si así se puede ver mirad aquí se puede ver un poquito que hace como una curvatura hacia arriba esto va muy bien para cuando queremos coser arras pues eh, si tiene esta curvatura nunca le podrá tocar a a la tela ni al hilo así que no sé me parecen monísimas el diseño que tienen y bueno, pues unas tijeritas más sencillas y monísimas. ¿Y qué más, qué más? A ver, mirad. Esto también tenía muchas ganas de, ver, de probarlo y verlo. A ver, así de cerca. Mirad. Son estos macro eh, enhebradores. Que vamos a ver. Bueno, aquí se me torció un poco. Aquí. Mirad. Es como un multiuso. <laughs> Esto me recuerda a estas navajas que las abres y tienen por todas partes cosas, bueno pues esto es un, algo parecido, mirad, tiene aquí enhebrador eh, pequeño, de estos como de paragüita, aquí tiene enhebrador grande, eh, este es el enhebrador, el, mi preferido, el de alambre de toda la vida y luego aquí tiene aquí y aquí y todas estas partes de aquí, aquí son cuchillas. Son cuchillas corta hilo para cortar el hilo así. Tú pasas el hilo por aquí así y haces clan y lo cortas. Hombre, a mí estas cuchillas no me gustan mucho utilizarlas. Ya tengo uno de DMC, eh, pero pf, no me gusta mucho. El, eh, esto del alambre un poquito grande, la verdad. Es todo como muy grande en general. Pero bueno, mmm, vamos mmm, para cortar el hilo y enhebrar no nos va a faltar con este artilugio. Así que bueno, lo quería probar y aquí lo tengo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, otra cosa que esto sí que lo esperaba con ganas y es que he regalado el lowering. Sí, en la mudanza pues regalé el lowering a una persona que le hacía falta y porque yo no lo quería, no me lo quería traer hasta casa. Eh, hace como tres años que me lo compré, para mí ha sido una decepción, no me gusta en general nada del bastidor, ni me resulta cómodo, ni lo puedes utilizar en todas partes, eh, no sé, no me gustaba. Entonces, bueno, pues lo regalé y ¿qué pasa? que yo sé que lo único para lo que lo utilizaba era para, para las barras de bastidor. Esas barras de lucas que tengo, donde tengo dos labores un poquito grandes y, y bueno, pues me iba muy bien porque eso no tengo donde apoyarlo, sino Y me he pedido esto, que se lo vi a una compañera. A ver, a ver si esto me va a funcionar. Ya os lo contaré, porque ahora no me voy a poner a montarlo, pero quiero probar a ver si realmente esto me puede funcionar para las barras esas de lucas de madera. A ver. Que esto viene, madre mía. Que fuera una bomba. A ver, mira, os saco uno y así veis eh, lo que es. Es que me vienen aquí los tornillitos. Esto es. Vamos a ver. Esto tiene que ir así de alguna manera. Bueno, estos son como una. Ah, no, tiene que ir aquí. Vale. Va aquí atornillado. Pero para eso necesito los tornillos estos. Esto es unas pinzas, ¿de acuerdo? Para tú mmm, ponerlas en una mesa o donde sea. Pero madre mía, qué pedazo de pinzas y cómo agarra esto. Entonces tú colocas esto así, ¿vale? Y fijaros que esto es otra pinza más. Y mi idea es: como esto se puede mover, porque se podrá mover, mirad. Vale. Mi idea es ponerlo así. No, si yo lo pongo así. Un momento, ¿eh? No sé, lo probaré, lo probaré. A ver, la cuestión es que yo lo que quiero es que me sujete así eh, las barras aquí en medio de madera y así pueda yo bordar. Pero bueno, lo tengo que probar y quiero mirarlo bien antes de. Ya os lo enseñaré en un borda conmigo, os lo enseñaré pues en próximas compras. O, o en la próxima, en mirar, en el próximo vídeo de esta tienda os enseñaré esto, cómo lo he montado y cómo me ha quedado al final todo. Os hablaré si me ha funcionado, si no. Pero ya os digo que yo lo quiero para las barras eh, de de Lucas, para tenerlas ahí. Eh, bueno, pues que me haga como de bastidor, ¿no? Que me aguante las dos barras y yo pueda bordar perfectamente a dos manos así que nada en el próximo vídeo de esta tienda os explicaré qué tal este artilugio porque ya os digo desde junio que lo espero no he tocado esas labores esperando las pincitas estas y a ver a ver si me apaño y si no pues bueno a que se acerca navidad pues ya pediremos algo a papá noel así que nada bueno pues con estas cositas os dejo esto es lo que os tenía que enseñar hoy espero que os haya gustado entretenido y nos vemos si queréis en un próximo mm, adiós